La producción de cacao de exportación se estima que crecerá entre un 5 y 10% este año, es decir, unas 8.000 toneladas más a nivel global, declaró el representante de ese sector, Mario Nolasco. Nosotros consideramos que en promedio se va a andar cerca de las 8.000, ¿verdad?, toneladas a nivel global, aumentando probablemente un 5, un 10% anual por todas estas movimientos que se vienen dando en la producción. Cabe mencionar que el cacao nicaragüense está catalogado como uno de los mejores en el mundo. El año pasado la cooperativa Flor de Dalia quedó entre las 50 muestras a nivel mundial. Por consiguiente es uno de los cacaos más apetecidos a nivel mundial. Bueno, probablemente puede ser un ingreso un poco más a los 15 millones, ¿verdad? En comparación pues a los años anteriores, porque esto va en función también a la colocación del cacao. No todo el cacao que se exporta tiene el mismo valor. El cacao que se exporta a Centroamérica es un cacao convencional corriente, tiene un valor. El que va a Estados Unidos y a Europa es un cacao especializado, tiene otro. Y ya no digamos los microlotes, por eso digamos puede ser como un número global aproximadamente. No todo el cacao que se exporta tiene el mismo valor. El cacao que se exporta a Centroamérica es un cacao convencional corriente, tiene un valor. El que va a Estados Unidos y a Europa es un cacao especializado, tiene otro. Y ya no digamos los microlotes, por eso digamos puede ser como un número global aproximadamente que puedan dar. Nolasco agregó que el costo de producción ha incrementado por el tema de los insumos. El costo de producción sí obviamente ha aumentado, el tema de los insumos, ¿verdad? Ya son desde hace varios años que se vienen dando. En este momento también por la crisis, por la recesión a nivel mundial, ha habido pues un incremento. Nosotros pues consideramos que esto se pueda ver traducido un poco más al aumentar la producción en mejores ingresos para el productor. Noticias 12, Darlene Téllez.